Y ahora recibimos a un diputado muy importante, el diputado Rodolfo Taylade del Frente de Todos, que está en comunicación con nosotros. Buenos días, Rodolfo. Tomás García te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo va, Tomás? Bien, un gusto poder hablar con vos. Y nos queremos meter, de hecho, en un tema que por ahí esta semana, con el tema FMI, con el tema guerra en Ucrania, por ahí pasó desapercibido para algunos, pero se sigue avanzando con la causa de la Gestapo macrista y la investigación en la bicameral de inteligencia. ¿Qué pasó esta semana? ¿Hubo avances o no hubo muchos avances con esto? Sí, la verdad que fue una semana de, me parece, un avance concreto, tanto en el Congreso, es decir, en la investigación parlamentaria que estamos llevando adelante en la bicameral de inteligencia, como también en la justicia, en el Juzgado Federal de La Plata. Me parece que ha habido avances muy importantes y muy concretos. En el caso nuestro, nosotros esta semana tuvimos dos testimonios, o tres testimonios, si se quiere, muy importantes. El primero, el del juez Gabriel Vitale, que es un juez penal de Lomas de Zamora, que nos contó que cuando él tenía la causa contra los Barrabravas de Independiente, que digamos una causa que arrancó investigando a los Barras, a los negocios de los Barras, los puestos de Pancho, distintas cuestiones que tienen que ver con la actividad de los Barra Brava, en particular en este caso de Independiente, que una causa que luego se mutó, se transformó en una investigación contra los Moyano de la noche a la mañana. Entonces el juez Vitale nos contó cómo fue recibiendo presiones y fundamentalmente la visita de los dos agentes de inteligencia que luego visitaron al juez Carzoglio, también para apretarlo y pedirle la detención de los Moyano. El juez Vitale nos contó que efectivamente Juan Sebastián de Stefano y Fernando Di Pasquale, dos autoridades políticas muy importantes de la AFI, lo fueron a ver, le pidieron la detención de los Moyano, le dieron un escrito en donde estaba redactada la orden de detención, que obviamente el juez rechazó, inmediatamente le sacaron la causa, la mandaron al juzgado de Carzoglio, pensando que Carzoglio iba a ser más apretable, y resulta que terminó lo mismo. También Carzoglio se negó, fue apretado por los agentes de la AFI, etcétera. Pero la declaración de Vitale fue muy importante, porque ratificó que las maniobras de la AFI para detener a Moyano no solo se dirigieron a Carzoglio, sino que a todos los jueces que habían intervenido en la causa. Después declaró un ex espía de la AFI, Leandro Araque, que era miembro de la ya a esta altura famosa banda Super Mario Bros., los espías de la AFI que fueron investigados, porque están siendo investigados inicialmente en Loma de Zamora y ahora como de los Pibes. Bueno, hará que efectivamente nos ratificó que por orden de Diego Dalmau Pereira, es decir, en ese momento el jefe de contrainteligencia de la AFI, hicieron espionaje sobre el Pata Medina. Nos ratificó que fueron a La Plata, que hicieron investigaciones sobre los familiares, sobre los bienes, etcétera. Así que tenemos una prueba, yo diría, concluyente de que no se trata acá de cuenta propista, sino de una línea política clara que bajaba desde las máximas autoridades de la AFI, y por lo tanto desde la Presidencia de la Nación, porque digamos la AFI la maneja el Presidente de la Nación de manera directa. Y el tercer testimonio es un empleado que prefiero mantenerlo en reserva, un empleado del Poder Judicial de Loma de Zamora, que lo ratificó que el fiscal Escalera, que era el instrumento que usaba el macrismo, Contegrán, Vidal, para buscar la detención de los Moyano,
Estuvo en la AFI, estuvo en la Embajada Norteamericana, estuvo en en el Ministerio de Seguridad de Bullrich con gente vinculada a la inteligencia criminal, es decir, un montón de contactos absolutamente, me parece, improcedentes para un fiscal, pero fundamentalmente que nos marca que esta investigación no tenía nada de imparcial o de objetiva, sino que el gobierno macrista en pleno, nacional, y el gobierno de Vidal en la provincia estaban sumamente interesados en este despliegue de causas armadas contra sindicatos, políticos, jueces, etcétera, ¿no? Así que desde el punto de vista parlamentario fue muy muy importante esta semana. Y hablar la parte judicial, ¿no? Estamos viendo cómo el juez empezó a tomar indagatorias. Los empresarios se están negando a declarar, evidentemente no hay ninguna defensa más o menos seria de esta gente, por eso no declaran y no se animan a responder las preguntas al juez. Así que yo creo que se está cerrando el cerco sobre la política. Por supuesto que los que ejecutaron esto fueron agentes de inteligencia, pero toda el diseño, la autoría intelectual de todo esto pertenece a la política, y a mí no me quedan dudas que fundamentalmente son Mauricio Macri y María Eugenia Vidal quienes tienen que responder en términos políticos por estas barbaridades. Rodolfo, y en cuanto a la investigación, ¿se tocan, llegan a aparecer los nombres de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, o los ves muy lejano que en alguno de los testimonios llegue, digamos, directamente a ellos? Bueno, pues de momento, por supuesto que es difícil que alguien venga y diga María Eugenia Vidal tal cosa, pero hay un montón de elementos, yo te diría que está absolutamente probado que las dos, que tanto la Presidencia de la Nación como la Gobernación estaban al tanto de esto y fueron los que diseñaron todo esto. En el caso de Macri, mira, hay el primer hecho importante en la línea de tiempo de la Gestapo es el día 4 de mayo de 2017. Mauricio Macri recibe en audiencia privada a Gustavo Arribas y a Enrique y a Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Una cosa insólita, ¿no?, que el presidente de la Nación tenga una reunión privada con el ministro de Trabajo de la provincia. Pero bueno, eso fue el 4 de mayo. 5 días después de eso, empiezan a aparecer los primeros partes de inteligencia contra el Pata Medina, el AFI, dando cuenta de dónde vivía, qué autos tenía, qué cuentas manejaba, quiénes eran los yernos, quiénes eran los hijos, bueno, una serie de informes absolutamente ilegales, por supuesto, que ya empezaban a marcar que se estaban cumpliendo las órdenes que evidentemente Macri dio ese día 4. Y después hay varias reuniones de Villegas con Macri, de Arribas con Macri, en el marco de todo este proceso. No nos olvidemos que en ese momento, públicamente, el expresidente Macri señalaba a los sindicatos, a los abogados laboralistas. Acordate que señaló a Héctor Recalde como el jefe de la mafia, que estaban integradas por sindicatos, por jueces del trabajo, por abogados laboralistas. Hablaba de mafia directamente el presidente, y al mismo tiempo iniciaba juicios políticos contra jueces del trabajo que otorgaba resoluciones favorables a derechos de los trabajadores. Es decir, que la ofensiva contra los gremios era absolutamente generalizada. Por lo tanto, son todos los cabos que hay que atar para darte cuenta que Mauricio Macri estaba perfectamente al tanto de lo que estaba pasando en este tema, en el espionaje ilegal contra los gremios. Fundamentalmente no tenemos que olvidarnos de que Gustavo Arribas, jefe de la CIDE, respondía de manera directa al presidente de la Nación. Las órdenes las daba el presidente de la Nación. Y del otro lado, la gobernadora Vidal, bueno, si querés, hoy, para sintetizar, hoy aparece una nota muy muy buena de Luciana Bertoia en Página 12, donde está muy claro
que fue la gobernación de la provincia la que organizó la reunión Gestapo en el Banco Provincia, filmada por agentes de inteligencia, y en donde se decidió la estrategia a seguir contra el Pata Medina en este caso particular, quedando todos de acuerdo en armado de causas, en presentar documentación falsa, etcétera. Así que yo creo que está bastante probada la responsabilidad política, al menos, de Vidal y Macri. En la causa judicial yo diría que falta muy poco para que empiecen a aparecer las pruebas directas. Bueno, contra Vidal ya hay, y contra Macri van a empezar a aparecer muy pronto. Así que yo creo que se va a llegar a ese punto. Rodolfo, ¿y cuál es la consecuencia que puede llegar a tener para el macrismo esta investigación en la bicameral? ¿Cuál es la importancia de esta investigación en el Congreso? No, digamos que a mí me parece que para el macrismo la investigación que estamos llevando a cabo nosotros en la bicameral es importante, me parece, para la democracia argentina, no para el macrismo. Para el macrismo está haciendo trata de hacer lo imposible para que esa investigación no avance. Ahora, una vez que nosotros tengamos agotada la investigación, vamos a sacar un dictamen en donde vamos a desarrollar las conclusiones de esta investigación. Las responsabilidades políticas, fundamentalmente, por supuesto, responsabilidades personales, en todo caso penales. Podemos hacer un sobrevolar ese tema, no somos los jueces, pero podemos claramente dar una opinión sobre las responsabilidades también penales de los funcionarios. Pero fundamentalmente me parece que nosotros deberíamos, con nuestro dictamen final de conclusión de esto, presentarle tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la Nación un curso de acción en materia de inteligencia que me parece debería ser, en principio me parece, debería ser material para la nueva ley de inteligencia que deberíamos reformar, y también me parece plantear la necesidad de una investigación integral. Nosotros hemos investigado el año pasado y en este momento el espionaje ilegal, las irregularidades cometidas en la AFI. Ahora, lo que ocurrió en nuestro país en la presidencia de Macri los responsables no solamente están en la Agencia Penal de Inteligencia, están en la justicia argentina, están en la política argentina con los exfuncionarios del macrismo, y todo eso me parece que tiene que ser objeto de una investigación integral por el Congreso de la Nación. Saber qué ocurrió en la democracia argentina en estos 4 años de Macri. Es fundamental que el Congreso se expida de manera plena, y no solamente una comisión, que es un aspecto del Congreso. Así que me parece que tenemos que avanzar en ese sentido. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por este testimonio. Vamos a seguirlo de cerca, sábado a sábado, para que el tema no se pierda, ¿no? Porque algunos están interesados en que dejemos de hablar de estos temas, así que seguramente te volveremos a molestar. Bueno, dale, Tomás, un abrazo, muchas gracias.